bueno, un abrazo muy grande, Tania, desde Alemania también. Así que bueno, están conectados desde América y Europa. Ya es nuestro, es parte de la casa aquí de Voces Unidas, Cesarín Bellone. Él es maestro de los templarios, para los que por primera vez van a escuchar una charla de él o alguna intervención también aquí en Voces Unidas. Y bueno, nos conocimos hace 2 años cuando estábamos recién comenzando con Voces Unidas, que a mí me resonó muchísimo poder invitarlo y saber y ahondar un poquitito más sobre lo que era la Orden de los Caballeros Templarios, que para mí en ese minuto había igual una conexión, porque sentía algo de otras vidas quizás, o de la historia mítica de los Caballeros Templarios, y que de alguna u otra manera también se enlazaban con la Hermandad de la Rosa, con la Orden de María Magdalena, de toda esta conexión que nosotras, especialmente las mujeres de este tiempo, estamos vibrando tanto con la historia y con toda esa frecuencia de esta gran mujer que caminó junto a Yechua, y que caminaron juntos esta tierra también, y que se fue abriendo cada vez más en estos tiempos donde ya podemos hablar, podemos transmitir todo el conocimiento ya sin miedo, sin presiones de ningún tipo, y poder escuchar también a César fue algo muy interesante, que yo sé también que para él fue poder salir de todo lo que es su entorno con toda esta gran orden a nivel mundial que tienen, pero poder hablar hacia afuera también fue algo, digamos, por primera vez también hablaba y entregaba sus conocimientos hacia la red de corazones humanos que estamos vibrando todos en esta frecuencia también de hermandad, y que la Orden de los Caballeros Templarios se tiene que ir abriendo para que también se conozca realmente la esencia, porque hay muchos mitos sobre los templarios que, bueno, ustedes conocen, pero y hay también como un de alguna u otra manera como un poco de miedo de ver estos caballeros así con estas espadas, con estas armaduras, y que en el fondo lo que yo siento y la información que yo recibí cuando estuve en ese 22 de febrero juntos haciendo esta conexión hermosa de poder entregarle toda esta frecuencia a María Magdalena, de cantarle a ella, y poder hacerlo también en la iglesia, que fue algo sublime y mítico aquí en Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, en Argentina, este 22 de febrero, y que de alguna u otra manera siento que estos pasos fueron guiados para que pudiéramos hacer esa reunión, y que a raíz de esa reunión y a raíz de que también los templarios se abrieron Arcadia al mundo, ese 22 de febrero, donde se expandió toda este territorio que ni siquiera las personas de Capilla del Monte sabían que existía, que realmente fue un honor poder estar ahí ese 22 de febrero acompañándoles en todas sus celebraciones que tenían ahí. Y bueno, y hoy también hay un tema muy, pero muy interesante que nos va a tocar Cesarín Bellone, y yo lo quiero presentar con mucho cariño. A nosotros nos ha abierto la puerta a muchas personas acá en esta zona, y está entregando todos estos conocimientos y esta sabiduría que lleva por años también César, no solo estudiando, sino que también viviéndola, viajando, experimentando, entregando también toda esta sabiduría de antiguos maestros también. Así que bueno, César, súper bienvenido a Voces Unidas, y cuéntanos este gran tema de esta agua sanadora que está hoy en Argentina para poder ser entregada al mundo. Así que súper bienvenido, César. Bueno, gracias por tus palabras siempre cariñosas. Primero, bueno, contarles a todos que va a haber un evento maravilloso el día 19 y el 20 en Capilla del Monte y en Los Cocos, donde básicamente fueron pasando cosas a lo largo desde que se inicia el proyecto de la Arcadia, que son, ya no son de este mundo, evidentemente.
Y para empezar con todo esto, deberíamos empezar con lo que es la construcción de la Arcadia, lo que es ese templo de María Magdalena, lo que era toda su estructura octogonal, digamos, la geometría sagrada, bueno, todas las cosas maravillosas que le tocó, ahora sí, a las personas que llevaron adelante la construcción. Después iban a llegar la segunda etapa, que era quienes los iban a custodiar, ¿no? Que eran los templarios. Y después llegaría la etapa de la consagración del lugar, a quién se iba a consagrar el lugar. Y obviamente entendíamos que una nueva Jerusalén no podía ser una representación de un santo sepulcro, tenía que ser la representación de un útero, ¿no? De un nacimiento, de una nueva vida. Entonces, Parravicini hablaba mucho de la Nueva Jerusalén, obviamente en la Argentina. Vamos a ver después algunas cositas que son muy interesantes y que los va a sorprender, que no los hablé hasta el momento. Y nosotros teníamos en ese templo, que prácticamente es como una reproducción de la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita de la Roca, en Jerusalén, con su nave central, exactamente en réplica con el Santo Sepulcro, donde estuvo alguna vez el cuerpo de Jesús en Jerusalén. Pero entonces la Nueva Jerusalén tenía que tener la otra energía, la energía de la vida. Porque la energía de ese Santo Sepulcro tampoco es energía de muerte. Esa energía representa casualmente vencer la muerte. Y lo que Jesús hizo fue vencer la muerte. Demostrarnos que todos podíamos vencer la muerte. Demostrarnos que después de ese largo y eterno sueño por el que todos atravesaremos algún día, no está la nada, sino que la cosa seguía. Y en María Magdalena él entendió que era su anunciadora, qué mejor personaje histórico que anuncie la nueva Jerusalén, aquella que anunció casualmente la resurrección de Cristo. Y eso tenía un momento y un lugar. En las profecías de Juan de Jerusalén podemos ver que están dados los momentos que son en la hora. En las profecías de Parravicini podemos ver el lugar, que es el corazón de la Argentina. Y obviamente dentro de ese corazón de la Argentina es Córdoba. Y el corazón de Córdoba son sus sierras mágicas, que es el Cerro Uritorco, el gran custodio de este mítico lugar. Y en el medio de todo eso, grandes pensadores, filósofos y también contactados como lo fue Terrera, identificaron un triángulo mágico que unía ciertas ciudades. Y la Arcadia no es casualidad que sea el corazón del triángulo mágico de ese Uritorco, de esa ciudad intraterrena de Erx, donde muchas personas lo podrán llamar de distintas formas, pero en definitiva todos coinciden en que es un lugar mágico. Entonces no estamos para ponerle rótulos, pero sí estamos para marcar tiempos, espacio, lugar exacto y consagración. Entonces una nueva Jerusalén no puede tener un santo sepulcro, tiene que tener un vientre santo, sagrado. La Arcadia es eso, y ahí tenía que estar entonces María Magdalena, porque era cumplir un poco con lo que Jesús le decía a Nicodemo. Para entender el reino de los cielos, para volver a entrar, se necesita volver a nacer, se necesita vaciar la copa, llegar con la copa vacía. Entonces Nicodemo le decía, pero ¿cómo hacemos para entrar de vuelta al vientre de la madre? Y bueno, mucho como que no lo entendió, pero cuando uno ingresa al templo de la Arcadia, ingresa al templo de María Magdalena, llega a Capilla del Monte, se da cuenta que está renaciendo. Se da cuenta que está entrando no a un templo que simula o que está hecho consagrado a una estructura geométrica, sino que está consagrado a la vida. Y dentro de ese templo, no solamente la imagen de María Magdalena, también había una fuente que tiene ese sol o estrella musulmana, depende cómo lo quieran ver, donde yo del primer día que recibí el lugar entendí que esa era una fuente de sanación. De hecho, yo tuve una imaginación, porque no voy a decir una visión, no quiero ser tan soberbio de decir que tengo visiones que se cumplen, pero en mi cabecita, cuando entré, yo me imaginé lo que iba a pasar ahí. Yo me imaginé gente sanando en ese lugar. Yo me imaginé ese lugar como una fuente de vida. Iba a pasar unos meses
en donde alguien me habla de una familia. Una familia contactada ya por los años 70, con una historia muy particular. Una historia que tiene mucha pena o penurias. Gente que realmente le ha pasado mal por custodiar este regalo, como le dijeron esos seres, para la humanidad. Entonces, para mí fue algo muy impactante entender que existía un agua que curaba, pero que no era un agua normal o común como podemos encontrar en muchos lugares, que el agua, por sus particularidades en materia de minerales, ionizaciones, etc., genera un bienestar en las personas. Yo hablaba del agua de la vida. Yo vi el agua de la vida ahí. Vi gente sanando de sus enfermedades. Vi gente sanando de enfermedades que ya la ciencia no puede curar. Vi gente llegando a ese lugar porque ya la ciencia los había abandonado. Vi un lugar de peregrinación en el mundo gigantesco en honor a María Magdalena, pero también para unirse con el corazón de Jesús y la misericordia de María Magdalena. Porque en Remle Chateau está escrito. Muy poquitos investigadores han hablado de esto, que diría casi ninguno. Porque luego he intentado buscar por todos lados e inclusive en las redes cuesta, no está. Y encima está en latín, entonces posiblemente por eso nadie le ha dado importancia. Y de hecho está tapiado hoy en día gran parte de la inscripción. Pero la inscripción en latín decía: Jesús será el que sane tus heridas, pero serán a través de las lágrimas de María Magdalena que tus faltas, en realidad dice pecados, porque dice pecatas, serán perdonadas. Entonces, la Arcadia va a tener ese título. Por las lágrimas de María Magdalena se perdonarán tus faltas, pero será a través de ese corazón de Jesús en el que vas a sanar tus heridas, tus enfermedades. Y todo esto se une con esta familia. Se une la Arcadia, los Templarios, Parravicini y esta familia. Esta familia que vive todos estos acontecimientos y yo la voy a conocer 50 años después. O sea, para que se tome dimensión, no 3 años después, 50 años después. Lo que le fue regalado, si no cuento mal, porque también me puedo equivocar en los detalles, porque no es una historia que me pertenece, sino que le pertenece a esta familia maravillosa. Este señor que es el que está con una enfermedad terminal, se le presenta a estos seres y le dicen: esto es un regalo para la humanidad. Y le dan una forma de crear un agua que no es un agua normal. Es un agua que, según los estudiosos, los químicos y demás que tuvieron acceso a esto, está molecularmente modificada. Y entonces ahí se me vino, y esto es algo que nunca lo dije porque, claro, no tenía por qué decirlo porque nunca lo asocié. Me acuerdo que hace muy poquito hicimos un bautismo de sanación en ese lugar. En el último encuentro de los templarios, la última toma de juramento hace poquito, toda la gente que estaba ahí se llenó la fuente con agua y se los empezó a bautizar. Tal cual como hacía Juan el Bautista. Y fue un momento donde todos los templarios bautizaban y bautizaban a la gente. Y la gente, vos sentías esa fuerza, ese poder de esa agua. Pero no era un agua milagrosa. Era un agua misericordiosa. Porque lo que estaba generando en la gente era una liberación espiritual, una liberación de cargas. En cambio, esta agua cura las enfermedades. Y quizás es muy loco que yo tenga que decir estas cosas porque ni siquiera yo lo vi. Pero también hace poco decía: ¿qué es la fe? Y le preguntaba a todo el mundo qué es la fe. Y nadie me lo sabía contestar. O me decían cosas que eran coherentes, pero que no era el verdadero significado de la fe. La fe es certeza.
Cuando uno tiene certeza, tiene fe. Cuando uno tiene certeza, no cuestiona. Cuando uno tiene certeza, cree. Porque lo decía Jesús, benditos aquellos que sin ver creen. Esa es la fe. Entonces yo creí desde el primer momento sin que me dijera absolutamente nada, sin conocer a la familia, yo creí el relato. ¿Creí por qué? Porque en mi cabecita, que tiene una linda imaginación, yo imaginé ese momento y lo viví semanas atrás cuando los vi a los templarios bautizando como Juan el Bautista en el Jordán, o en un afluente del Jordán, como realmente debería ser contado, bautizaban a la gente. Y bautizaban como decía Juan, yo te bautizo con agua, porque el que viene después te bautizará con fuego. Y va a llegar ese momento en el que Jesús viene caminando como uno más por la orilla, por la playa. Juan lo ve y le expresa que sería él el que debería bautizarlo a Juan. Y él humildemente le dice, mi tiempo ha llegado. Y lo deja que Juan lo sumerja en ese bautismo, porque bautismo significa sumergir. Nos estamos acostumbrados que en la iglesia nos ponen un poquito de agua a los nenes, un poquito de aceite, óleos y demás, y ya está bautizado. El bautismo verdadero es se sumerge todo el cuerpo en el agua porque sale purificado. Esa es la simbología del bautismo, que empieza con Juan el Bautista. De hecho, de ahí el Bautista. Pero pasa algo milagroso y maravilloso. Antes de ese momento, Jesús no curaba. Pequeño detalle. Y será a partir del momento del bautismo de Juan que Jesús comienza a peregrinar y a hablar con la gente. Y en el mismo proceso que habla, el llamado de la gente es primero que ese maestro curaba las enfermedades, porque lo seguían las turbas de gente amontonada, de enfermos, de leprosos, de abandonados. Estaban aquellos que querían conocer la palabra que él tenía para transmitirle, pero la gran mayoría lo que buscaba era la sanación de sus enfermedades. Y va a ser justo a partir de ese momento en el Jordán que dicen las escrituras que una luz baja del cielo, lo ilumina Jesús, atraviesa el agua. Y después van a decir también las escrituras que va a haber una paloma blanca y demás. Pero vamos al hecho científico. Hay una luz que baja sobre ese Jesús, pero que también toca el agua. Y se me hace algo muy similar con lo que pasó con esta familia. Hay una modificación molecular del agua que lo hace a Jesús con las cualidades de empezar ese proceso de sanar gente. Porque va a ser después de su bautismo en el Jordán que comienza su periodo de sanar, de ir peregrinando, hablando con la gente y sanando. Y me llamó muchísimo la atención, y uno que conoce de la historia, porque es lo que más me apasiona, empecé a relacionar y atar cabos. Mi visión o imaginación en el templo que se hizo realidad, vi a los templarios. Vi eso, pero yo no vi a los templarios bautizando a la gente. Eso fue como una muestra. Yo siempre vi en la fuente tres personas que las veo de espalda y las veo sanando a las personas. Y esta familia, los que manejan este don, son tres. Entonces, la casualidad, que es creo que la forma más linda que tiene de disfrazarse Dios para con todos nosotros, hizo que me dieran para ver una entrevista que le hacen una gente de Madrid, una entrevista que tuvo 500.000 de visualizaciones rápidamente, ¿no? Porque era un hecho singular. Obviamente esta gente, cuando se da cuenta de todo esto, hasta los propios servicios de inteligencia de varios países intentaron quedarse con esa fórmula, inclusive comprándosela. Y ellos se negaron porque, fieles a su mandato, era un regalo para la humanidad, no para que ellos se hicieran ricos, porque también le ofrecieron mucho dinero. Y tampoco se entregaron a esa tentación. Pero lo importante de todo esto es que, si no fallo a la verdad y recuerdo bien la experiencia que me contaron de cómo fue el proceso, el papá estaba muy mal. Produce el agua, la toca, y pasan 3 días sin comer, solo dormía. Y el tercer día dice que los hijos van a verlo y se estaba bañando.
o estaba desayunando como si nada en la cocina. No solamente cuando le hicieron los estudios ya no tenía el cáncer, sino que ni siquiera, si recuerdo bien, ni siquiera tenía los vestigios de haber tenido cáncer, porque vos podés tener cáncer, haberte curado, pero te queda la huella genética de ese cáncer o de esas células que atacó tanto la quimio como cualquier otro tipo de tratamiento que otras se han hecho. Ellos rápidamente intentaron buscar ayuda, inclusive en la iglesia. La iglesia rápidamente selecciona un sacerdote de estos que tienen la cabeza un poco más abierta. Se contacta con la gente. Esta persona también estaba enferma, aparentemente terminal también, quizás por eso lo mandan. Bueno, la cosa es que llega a la casa, se presenta, le explican, y no tienen mucho que explicarle, porque el sacerdote dice: yo les creo, creo que les pasó como a mí, ¿no? Fe, certeza. Y entonces le dan el agua, y cuando le dan el agua, el sacerdote la va a tomar y le dice: no hay que tomarla, hay que tocarla. Y el sacerdote dice: yo ya estoy muerto. Y se la toma. Pasarán algunos días o una semana, la cosa es que el sacerdote vuelve, ya no tenía más ninguna enfermedad, más saltaba, hacía cuclillas, antes no se podía ni mover. Así que bueno, después de estos relatos que me van contando para entender un poco la magnitud de lo que estaba frente a mí, lo llamo por teléfono, como quien llama al vecino para pedirle un poco de azúcar. Y así como lo llamé, me atendió. Y lo único que pude decirle era lo que sentía, que se había construido un lugar maravilloso, consagrado a Jesús y a María Magdalena, como es la Arcadia, y que era un lugar predestinado para ser un faro en el mundo. Y que yo no sé si las profecías serán ciertas o no ciertas, si las de Parravicini o será el lugar o no, no importa, pero el lugar ya existía. Y estaba justo donde estos grandes visionarios de la historia y profetas decían que debería estar. Y que ya todo era demasiada casualidad. Y que yo había visto esto y que vi los tres hombres y que sabía que ese lugar se iba a convertir en un lugar de peregrinación más grande, por lo menos del continente americano. Y decir, esto es una locura, por supuesto, pero bueno, hoy ya la Arcadia tiene un renombre y un conocimiento mundial y hace que está abierta a 6 meses. No me imagino la Arcadia dentro de 2 o 3 años. Pero lo que sí me imagino es ver colas y colas desde el templo hasta ya no toda la zona que está parquizada, sino hasta inclusive la ruta. Me imagino kilómetros de gente esperando para entrar al templo y pisar esas aguas. Y por eso digo que no lo veo. No quiero ser tan atrevido con que digo lo veo. Me lo imagino. Ya con imaginarme me explota el corazón. Y charlando con Adrián, el gran protagonista, el hijo de este padre que recibe a estos seres, fue una cosa maravillosa porque no hubo mucho que explicar. Nos hablamos, nos agradecimos el llamado y quedó todo ahí. El último video que yo hablo, la última entrevista que doy hace... no en la anterior que estuve con Carles Torá ayer, sino hace una semana. Yo como siempre, lo que hablo casualmente de la fe, la certeza y todas estas cosas, yo se la paso como siempre a todos los miembros de la orden en todos los países, porque yo como maestre de la orden tengo a cargo cerca de 30.000 personas en el mundo, porque algunos creen que yo soy el maestre de la Argentina o de la Arcadia, no. Yo tengo a mi cargo cerca de 20 y pico de países, y dentro de lo que está dividida la orden, entre lo que es Secretum Templi, Town, Oca y otras ramas, son cerca de 33.000 que están bajo mi mando, por decirlo en términos militares, porque es una orden de esas características. Entonces yo, cada cosa que hacemos, lo vamos pasando. Pero la única persona que no pertenecía a la orden que le mandé el video fue Adrián. Porque sentí que era el momento y que eso iba a ser un disparador. Dicho y hecho. Al otro día, un amigo en común me manda una foto y me dice: mirá con quién estoy. Y estaba casualmente con Adrián, acá, a 5 minutos de mi casa. No te puedo creer.
Y bueno, conoció la Arcadia. El video que hemos pasado hace poquito es Adrián, el que le corresponde, por supuesto, porque es el linaje de sangre de la correspondencia de esos seres que trajeron esta agua como regalo para la humanidad. Se llenó la fuente de la Arcadia con 70 litros de agua. En el video parece que estuviera vacía, porque era inmaculada. Pero cuando yo le doy, él me da a mí para consagrar el agua a esta bendita, porque me deja ese, en su tremenda humildad, me da ese regalo de tenerla. Yo se la abierto a él en el cáliz. Él la consagra, y cuando la consagra, como la filmación es de arriba, se ve perfectamente el agua de la fuente inmaculada. Parece que ni siquiera hubiera agua, pero el agua que estaba conmigo era exactamente de las mismas proporciones, por decirles, químicas o composiciones minerales, exactamente iguales que el que estaba en la fuente. Obviamente que no era la misma, pero cuando él eleva el cáliz, se ve perfectamente de arriba como el agua empieza sola a ser como un remolino, y es densa, es como si fuera mercurio, por darle una similitud. Y él después la vierte en la fuente. Es más, en el video tuve que ponerlo en cámara lenta porque si no, por ahí no se apreciaba. Y algo maravilloso estaba ocurriendo. Entonces, claro, wow, estamos hablando de una copita fue suficiente para hacer 70 litros de agua convertirse exactamente en lo mismo, porque cuando ingresa eso al agua también hace toda una onda expansiva, que algunos me dirán, sí, cada acción provoca una reacción, si yo pongo una moneda en un vaso también va a ser onda, sí, está claro, no hablo de eso, habría que haber estado ahí para entender de lo que hablo. La gente, los miembros templarios de la Arcadia, los guardianes, los custodios, estuvieron 3-4 días totalmente conmocionados, no podían, internamente totalmente revolucionados, para bien. Y al día de hoy todavía siguen convulsionados, ya te diría, no hay otra palabra. Entonces, claro, esa fuente ya está preparada para el 19, para toda la gente que venga. Pero esto va a ir más allá, en la propia Arcadia, a partir de marzo o abril. Con lo cual el agua ya no va a ser un poquito de esa agua mezclada en 70 litros, sino que va a ser los 70 litros de esa agua. Y vamos a construir lo mismo que en Lourdes, allá en Toulouse, en Francia, donde van los enfermos terminales a buscar una última oportunidad ya en manos de Dios, porque la ciencia también los abandonó. Vamos a construir esos piletones para que la gente se bañe en esas aguas maravillosas, santas, benditas, llamémoslo como quiera. Y que quizás no se cure todo el mundo. Yo tengo fe que sí. Adrián también. Pero si de cada 1000 uno se salva, uno se cura, la misión está cumplida. Porque yo creo que también hay que acompañar la fe con esto. Adrián me dice, no, que no tenga fe se va a curar igual. Claro, bueno, él sabe de lo que habla, yo no, yo soy un ignorante en eso. Pero tengo el corazón lo suficientemente grande para saber que me dice la verdad. Y el 19 va a ser un momento épico. Y mucha gente me pregunta, ¿y va a ser el único momento? Porque yo no he tenido plata para ir. Bueno, ahí estábamos viendo, inclusive cómo le pagamos el pasaje a algunas gentes que están muy enfermas en distintos lugares de la Argentina y van a llegar como sea, pero van a llegar. Pero que se quede tranquila la gente, que en ese amor y generosidad de Adrián y toda su familia, el agua va a estar disponible todos los días para la gente. Todos los días. Inclusive para aquellas personas que ni tienen ni idea que esa agua va a estar ahí. Así que, perdón por la introducción tan larga, pero es una historia tan wow, maravillosa, que merecía ser escuchada de principio a fin, porque el fin de esta historia es el comienzo de otra maravillosa, que es el agua en la Arcadia con
con estos seres maravillosos, que yo lo dije en la última entrevista. Para mí, Adrián, el hijo, han sido dos ángeles que mandó Dios a la calle, sin duda. Y esto cambió todo. No hay nada más importante que la gente esté en la fuente. Pero bueno, nos vamos a juntar a partir de las 15 horas, como para tener tiempo, para poder charlar, para poder que toda la gente pueda canalizar sus cuestiones y también quizás sus dudas, sus miedos. El agua no es necesario tomarla. Yo la tomé. Mi hijo, que es autista, la tomó. Mi mujer la tomó. Hubo cambios maravillosos. Por eso, mira, es una cosa muy lástima que no tengo cómo hacer para poder. Sí, con el celular lo voy a hacer. Mira, cuando mi hijo autista, o con esa maravillosa magia que lo hace diferente, porque realmente son esos estos chicos, tomó eso al otro día, hizo un dibujo que es maravilloso. Yo lo pasé por ahí, por las redes, con un número. Lo voy a buscar. Y yo lo tengo acá, me lo bajé casualmente para mostrarlo porque sabía que iba a llegar a eso, y es así. Y uno, cuando siente con el corazón, no le erra. Bueno, este es el que hizo mi hijo, ¿no? A ver si se ve bien ahí. Voy a acercarles. Espérame, 33 ABC. Ahí hay un ser al lado izquierdo, es el este, ¿no? Bueno, mira, lo voy a tratar de acercar sin que se despexi. Ahí está. Él hace el 33. El sol, la cruz templaria. ¿Por qué es una cruz templaria? Porque es una cruz equilátera, o sea, de partes iguales, pero con las puntitas abiertas, que es la cruz que trajo. Esa es la cruz, casualmente, de los templarios de Portugal. Es la cruz que trajo las tres carabelas de Colón a América. No fue la cruz patria. Pero si vos ves al lado, hay tres filas de puntitos celestes. Sí. Pero que a vos acá estás viendo puntitos, porque obviamente no me da la calidad de la cámara para que se interprete bien. Sí. En realidad es una formación de ángeles azules. Una formación de batalla de ángeles azules. Y no es cualquier cosa. ¿Y después qué ves por todos lados? Serpientes. Sí. ¿Sí? Bueno, la serpiente, junto con la cruz Tao, es un símbolo muy importante de la orden del temple. De hecho, donde hay secretos, se marcan serpientes tal cual como la hizo mi hijo, con las bocas abiertas. En la cola, o sea, en la cola y en la cabeza, con la boca abierta. ¿Okay? Si esa boca está abierta, eso es templario. Si la boca está cerrada, posiblemente eso puede ser masonería, distintas órdenes que no, digamos, no sabían que en la antigüedad la orden les ponía las bocas abiertas para que no hubiera dudas que era un lugar muy particular y especial de la orden. De hecho, esa serpiente, como una S, la tenés en la Torre Magdala, en Remlejato, donde está este escrito que dice: por las lágrimas de María Magdalena serán perdonados tus pecados y será a través de Jesús que sanarás tus heridas. Bueno, te sigo con el dibujo de mi hijo, el 33, el sol, la línea formada de militarmente de esos ángeles azules. Y me junto con otra persona hace muy poquito, en el fallecimiento de un amigo, de Roberto, Villamil, que en Capilla del Monte, también una persona muy destacada, discípulo de grandes maestros como lo fue Acoglani, etc. Y nos ponemos ahí a charlar entre muchas cosas. Y él me dice, hablábamos casualmente de que yo estaba con muchas ganas para julio de armar una conferencia importante, profunda, que empezara con Juan de Jerusalén y terminara con Parravicini. Y él me dice, pero no te olvides de alguien muy importante. ¿De quién? Del mago Sun. Sí, claro, tenés razón. Me dice, porque él era el primo de Parravicini. Y él tenía las mismas visiones que Parravicini, con la diferencia que Parravicini dibujaba sus dibujos, pero pintaba. Y te voy a regalar después una pintura. Él me hace referencia. Yo obviamente la recibí después por otra persona, pero la tengo acá, que es la segunda que te voy a mostrar. Y vamos de vuelta con la de mi hijo. ¿Sí?
Búsquenla después por internet para verle los detalles. Fíjate, el sol en el mismo lugar, las serpientes, pero ¿sabes cuál es el detalle de todo esto? La serpiente de abajo tiene todas las banderitas de todos los pueblos latinoamericanos y en los bordes donde el continente se va a inundar están las banderas de todas las grandes superpotencias del mundo, o sea, el hemisferio norte que queda bajo el agua, según las profecías. Nada más que Nacho es más profundo, porque encima va con el 33, ¿no? Con una alusión muy clara a lo que significa 33, una cruz y el sol. Acordate que inclusive hay un documental en este momento en History Channel que dice, ¿Jesús, hijo de Dios o hijo del sol? Jesús, hijo de Dios o hijo del sol. Un nuevo documental, súper interesante para ver, más allá de que yo, digamos, no es santo de mi devoción History Channel, porque históricamente son más aberraciones las que hacen, pero bueno, cada tanto en algo le pegan. Pero sí, evidentemente, hay un tema muy vinculante al sol en todas las culturas. Pero fíjate, ahora Sí. vamos a ir a lo que te quería decir que nunca se dijo. Todos hablan, y lo tengo acá, de la profecía de Parravicini de los templarios. Y que no es casualidad que los templarios lleguen, que esté la Arcadia, que llegue la fuente de la vida, que lleguen estos soldados de la cristiandad, pero de la no, 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 no del catolicismo, de la cristiandad, una cristiandad que abraza a musulmanes, judíos, ateos. Eso era Cristo, porque Cristo mandó por el mundo a sus discípulos a transmitir ese nuevo evangelio, esas enseñanzas, no a ser cristianos. Jesús no quería que se convirtieran en cristianos. Jesús lo que quería era que le hagas a tu hermano lo mismo que te harías a ti mismo. Entonces, el cristianismo nace simplemente de la necesidad de decir yo creo, yo sigo a esta persona que le llaman el Cristo. Pero Jesús no mandó a crear ni una iglesia ni a ser cristianos, sino que no mandó a crear una estructura. Y eso está claro en sus 72 discípulos que manda por el mundo, y que no eran 12. Entonces, esto de la llegada, inclusive en estas profecías, lo tengo acá, lo voy a leer porque para no equivocarme ni una palabra, lo voy a leer textual como está. Los templarios del Cordero. Los templarios del Cordero. Dirán mi nombre. Y el hombre necio recordará lo que no ha hecho. Pero hecho está. Los templarios de la cruz orlada en organización y jerarquía de luz serán la voz que ocultas. O sea, ocultos, dará la luz al mundo. ¿Qué es la cruz orlada? Es la cruz patée de los templarios, como la que tengo acá atrás. El sol, los hijos del sol, y un corazón. Parravicini siempre hablaba de Argentina, porque cuando hablan muchas veces de Parravicini, algunas profecías de él que habla de el hombre gris que viene del sur. Muchos interpretan que es la Patagonia, pero él habla de Argentina. Cuando habla del sur, habla casualmente de Argentina, del hemisferio sur, no del sur de la Argentina. Entonces, ¿cuál es el corazón de la Argentina? Córdoba. Entonces, la cruz de Parravicini te marcaba el lugar, el corazón de la Argentina. Los custodios, los templarios. Y todos, los hijos del sol. Para que entiendan el verdadero significado de la cruz de Parravicini. Y sigue. He vuelto con el fin de guiar los caminos del que camina, para que los equivocados ya no sean. Era de luz y de nacimientos. Las naves relucen en el cielo argento de Argentina, cuando el fuego queme el mundo, el fin de los tiempos. Oscuridad en el final, polvo. Continentes que eran, ya no serán. Llegan los hombres de gris, no el hombre de gris. Y dice, será verdad. La tierra grita y escupe su sangre. Quizás el cordón de volcanes del Pacífico. Tierra ahogada por la indiferencia de los hombres sin amor. Tierra ahogada por la indiferencia de los hombres sin amor. Tierra ahogada, quizás las inundaciones, y los hombres sin amor son aquellos que a los que les advertimos no creyeron. Pronta paz.
en los hombres sin marca. Iluminación de los elegidos del Cordero. Relucir del nuevo amanecer de los hijos del sol. Todo esto pasó esta semana. Entonces, entiendo a Parravicini, entiendo a Juan de Jerusalén, un templario, uno de los 9 originales o fundadores de la Orden del Temple, allá por el 118, 19, 20. Entiendo la Arcadia, entiendo la familia de Adrián, entiendo el agua de la vida, entiendo el porqué María Magdalena, entiendo por qué vi ese Cristo, no un sagrado corazón en el templo al lado de María Magdalena, sino un Cristo de brazos abiertos fuera del templo, recibiendo a los enfermos para ser sanados primero y después, cuando ingresen al templo, perdonados. Fue mi imaginación, seguramente. Pero como soy una persona que ama hacer realidad mi imaginación, yo sé que antes de que llegue la mitad de año, esto va a ser toda una gran realidad. Hermoso. Bueno, muchísimas gracias, y voy a saludar también a las personas que están conectadas a YouTube. Muchas gracias, les pido si pueden dar me gusta al video. Basta con que una persona al otro lado del planeta resuene, abra su corazón y pueda hacer un proceso de sanación interno, y la tarea está hecha. Esa es la gran premisa de los servidores que estamos en plan ahora en la Tierra. Así que, bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias. No, gracias a vos una vez más, y bueno, los esperamos a todos el 19. No hay mucho más que decir. Lo único que queda es ser agradecido a Dios, a la vida y a los seres hermosos como vos que nos permiten comunicarnos con tanta gente linda. Bueno, gracias a ustedes y gracias a la Orden del Temple, a la comunidad de Voces Unidas y a toda la gran red de redes. Un abrazo inmenso. Muchas gracias.